Soy Luis Ursúa, nací en una familia promedio en Quilicura. Tengo 27 años, fundé Killstore hace más o menos 8 o 9 años. Me cargaba ir al colegio, no me gustaba, lo pasé muy mal. Ahí tengo una crítica fuerte al sistema educativo chileno. Lo pasé muy mal, no caía, no encajaba en ningún lugar. Nunca tuve buenas notas. Y en tercero medio dejé de estudiar. Dejé de estudiar principalmente para dedicarme al fútbol, que era lo que yo quería. Y entre medio estaba emprendiendo. A los 16 años me puse a más que a emprender, siempre fui muy inquieto. En el colegio vendía dulce, vendía bebida, vendía de todo. Y el colegio ya me tenía chato, me salí, me dediqué a jugar fútbol y en paralelo empecé a emprender. O sea, más que a emprender, cómo averiguar cómo se emprende, a vender una cosa medio informal, por aquí, por allá, nada muy serio. Y nada, después terminé terminando, valga la redundancia, el colegio en un 2x1 en la noche, como 3 años después. Me fui a la universidad, en un minuto tenía que entrar y significaba mucho tiempo, esfuerzo y plata que no tenía, no estaba dispuesto a hacer. Y empezaba a buscar caminos alternativos de formación. Que no haya ido a la universidad no significa que no me haya formado ni que me haya preocupado de aprender muchas cosas. Y empecé a buscar mucha información, tomo muchos cursos, leo muchas cosas de contenidos que me interesan, veo muchos videos en YouTube, sigo, no sé, en las redes sociales, trato de seguir gente que toda mi red esté inversa en emprendimiento. Entonces cada vez que me meto a perder el tiempo a Instagram o a perder el tiempo en Facebook, me aparecen cosas que son relevantes y que me pueden aportar algo. Entonces de esa manera un poco hackeo el no procrastinar sin contenido y procrastino viendo un video de emprendimiento, algún consejo, alguna frase motivacional o por el estilo. Me acuerdo patente el primer día de Killstore, mi sueño era tener un puesto en el Persa. Ese era mi sueño, tener un puesto en el Persa, un Persa que se ponía a una cuadra de mi casa, el Persa San Enrique Quilicura. Y quería comenzar a traer cosas desde China, no sabía cómo hacerlo. Y empecé a pensar un nombre para poder ponerle a la empresa. Kill viene de Quilicura, porque yo quería tener un puesto en Quilicura en el Persa. Pero sentía que Quilicura tienda era como muy fome, muy flight, y quería que fuera media gringa la cuestión. Entonces, de primera, Kili Store. Después le saqué la I y quedó como Kill Store. Y prendió bastante bien el nombre, es fácil de recordar y aprendió. Primero definir qué quiero hacer, quería vender tecnología. En un minuto vendí celulares, audífonos Bluetooth, hasta un auto a control remoto, accesorios de cámara, tablet. Vendí como todas estas cosas estaban dentro de mi espectro y quería vender tecnología. La tecnología la traía desde una página china que se llama DLXtreme, que hasta el día de hoy existe, ustedes métanse dx.com o dlxtreme.com. que tenían envío gratis. Allí un familiar me enseñó cómo se compraba. Allí empecé a buscar cosas que me interesasen a mí en esa página china. Las compraba, hacía un pedido y las traía a Chile y llegaba el cartero. Se demoraba como 3 meses en llegar el paquete porque venía en una carta. Yo empecé vendiendo y me apalanqué enseguida en Mercado Libre, que era una plataforma que no es lo que hoy día Mercado Libre, no tenía mercado envío, no tenía mercado pago, tenías que contactarte con el vendedor y ponerte de acuerdo dónde comprar, había muchos artículos usados, pero una plataforma que traccionaba mucho, que era importante para mí estar dentro de esa plataforma porque de lo contrario no existía el marketing digital como existe hoy día, no había mucha información, no sabía hacerlo, entonces empecé a venderlos por Mercado Libre, que fue mi principal fuente de adquisición de clientes. En paralelo de los primeros inicios, compré el dominio y traté de empezar a aprender cómo hacer una página web. Para mí era impagable, porque no tenía absolutamente ni un peso. Para mí era impagable pagarle a alguien que hiciera la página. Entonces empecé a averiguar por internet cómo hacer página web. Y puse eso en Google, cómo hacer página web. Y empecé a estudiar mucho. Leí la página 1 de Google completa, la página 2, foros, blogs. Y empecé a cachar que existían soluciones prehechas que funcionaban sin necesidad de escribir un código totalmente completo. Y ahí llegué a PrestaShop. Y empecé a averiguar con tutoriales de YouTube cómo se montaba un PrestaShop. Caché que tenía que arrendé un hosting, monté el PrestaShop y finalmente terminé haciendo la página yo mismo. Sí, no, los números de esa primera etapa eran nada. O sea, a ver, yo vendía en el MEP 50 lucas, 60 lucas, 80 lucas quizás, y de a poquito fue evolucionando. Le ponía muchas ganas y mucho énfasis en que el producto sea bueno. Cada vez que hacía una venta trataba de fidelizar al cliente porque yo ya había hecho mi página. Entonces cada vez que adquiría un cliente de Mercado Libre que le vendía algo, trataba de que el segundo o tercer producto que comprase
lo comprara en mi página y no en Mercado Libre para ahorrarme la comisión que correspondía y para que mi página empezara a tener fuerza y se empezara a ser conocida y que vieran que funcionaba. Me pasaba mucho que el cliente me llamaba a mí por teléfono y quería hacer la transacción por teléfono porque no estaba acostumbrado al e-commerce y yo lo empujaba mucho a que lo hiciera por el e-commerce, le enseñaba muchas veces yo con el teléfono en la mano y el cliente en el computador le explicaba cómo tenía que hacerlo, que al principio era un desgaste de energía grande, pero después el cliente solito, sin preguntarme, hacía la orden. Entonces ya no me llamaba, sino que caía la orden por teléfono. Y eso me ahorraba tiempo a mí, me ahorraba costo, y ahora lo único que tenía que hacer era pescar el producto y despachárselo por el courier que me lo pidiera. De haber sido entre un año y medio y 2 años, me demoré en vender 1 millón de pesos, más o menos. Fue harto tiempo porque no tenía plata, no sabía cómo hacerlo, los pedidos se demoraban muchísimo en llegar. Estaba a veces productos chinos que eran malísimos, vendía iPod también, me acuerdo. iPod chinos que costaban $10 y lo vendían 20 lucas. Y muchas veces eran mala calidad. Entonces hacía todo un esfuerzo, pero hay 3 meses que te llegara el cartero con los iPods y la cuestión eran malas ahí tratando de rematarlo, de recuperar la plata. Entonces eso, proceso de aprendizaje, es lo que más demora. Después, una vez que uno va aprendiendo, es mucho más fácil. Es como la primera vez que así, no sé, pues, me tocó hace poco construir un piso que hice en mi casa y me quedó horrible y me quedó feo, pero probablemente la segunda vez que lo haga es mucho más fácil. O alguien que aprende a conducir un auto, al principio cuesta mucho, pero una vez que ya domináis el tema, es todo cuesta abajo y es mucho más fácil. Por eso me demoré 2 años en vender 1 millón de pesos y después fui vendiendo mucho más rápido. Haría todo distinto. Haría todo diferente porque es muy distinto, muy distinto. Cuando uno ha emprendido y vuelve a emprender a cuando uno no ha emprendido y está comenzando a emprender. Cuando uno no ha emprendido y está comenzando a emprender, uno primero se trata de justificar o se trata de convencerse de que es una buena idea o empieza a aprender. Es como, ¿realmente puedo vender esta cantidad? ¿Realmente el mercado se comporta de esta manera? ¿Realmente este producto funciona bien? ¿Realmente el e-commerce? Entonces uno empieza a tratar de validar teorías que después cuando emprendiste no son dudas, no están en tela de juicio. Es como, de pronto llega un empresario que tiene lucas y se gasta, no sé, 100 millones de pesos en hacer una weá a la raja de una. Un emprendedor, quizá aunque tenga la plata o tenga cómo llegar a esa plata, no lo hace porque no tiene la convicción y tiene la certeza porque no ha validado esa teoría aún. Entonces, hay muchas cosas que haría distintas si hoy día tuviera que volver a empezar de cero. Me parece que la experiencia que gané en todo este camino hace también que uno medio que se desconecte de los inicios de las personas, porque uno de pronto escucha consejos de emprendedores grandes y uno se siente alejado de esos consejos porque es distinto el camino que está pasando el emprendedor, que es su primer emprendimiento y está aprendiendo otras teorías que uno ya aprendió, a volver a emprender. Entonces sí, haría muchas cosas distintas. Mira, errores, miles de errores. Garrafales probablemente hartos, pero lo bueno es que ningún fracaso es definitivo. Ningún fracaso ni ningún error te va a sepultar para siempre. Siempre hay una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, te podías equivocar mil veces. El tema es que emocionalmente, cuando te equivocas, genera una sensación de frustración e insatisfacción. Cuando tu setup mental cambia y te das cuenta de que el error es el paso previo a hacerlo de la forma correcta y dejas de sentir esa emoción negativa cuando cometes un error o cuando no te importa que los demás te digan que cometiste un error, empezás a equivocarte mucho más y eso hace que llegues mucho más rápido a la forma correcta. Entonces, errores garrafales que me acuerde mucho, garrafal así, por favor no lo hagan, no tener claro los números. Gastarse la plata que uno no tiene, errores garrafales, no ser responsable con las formalidades, con tesorería, con el servicio de impuesto interno, con la patente municipal, con el banco, importantísimo, no ser responsable con el banco es garrafal, te atrasa todo tu proceso, porque el banco para nosotros es un aliado importante, nuestro principal aliado, porque es el que nos da la plata para poder seguir escalando, hay que saber usar. Haber mezclado quizás cosas personales con las laborales, eso también es un error muy importante, muy garrafal. A pesar de que uno pueda trabajar con una pareja, una bolola, un amigo, tiene que estar asquerosamente dividido lo que es personal de lo que es empresarial. Y la otra persona tiene que tener altura de miras en entender de que eso es así. Hoy día, por ejemplo, yo trabajo hace mucho tiempo con mi primo, que es Simón, que es como mi hermano porque nos criamos a 2 casas. Y tenemos perfectamente dividido cuando somos primos y cuando somos compañeros de trabajo.
Y eso hay que entenderlo. Y eso hay que entenderlo del día uno y empieza a generar la cultura de tu empresa de decir, mira, esto estamos emprendiendo en buena onda, pero no es hueveo. Esto es algo que me lo voy a tomar en serio. Tomarse en serio lo que estamos haciendo. En el fondo, ¿cuánto tiempo tú le dedicáis cuando estudié en la universidad? Mucho tiempo. Cuando trabajáis para otra persona, le dedicáis mucho tiempo. Ese tiempo y más tienes que dedicarle en formar tu propia compañía. No tiene que ser menos. Muchas veces, como eres tu propio jefe, tratamos de hacer el mínimo esfuerzo. Pero acá es totalmente al revés. Es el máximo esfuerzo. Cuando entendí eso, te dais cuenta de que nos hacemos los giles con ciertas cosas y tratamos de no hacer la pega o no hacer el esfuerzo que corresponde, que sí hacemos para otros, que sí hacemos cuando otro nos presiona. Pero esa autopresión que tenés que ponerte a ti mismo es una cosa que se aprende. Yo formalicé como a los 19 años, más o menos, y empecé como a los 18 y medio. Formalicé como a los 6, 8 meses de haber empezado el emprendimiento. Pero una vez que formalicé, no daba boleta por todos los productos, daba boleta por el 20% de mis productos, porque me quería ahorrar el IVA, porque sentía de que era una buena forma de ganar dinero más rápido. Y después me di cuenta de que el hecho de no declarar suficiente IVA no me abría las puertas con los bancos y eso retrasaba muchísimo más. Y aparte que estaba incurriendo en un riesgo de que me hubieran pillado o similar, aunque el riesgo es bajo cuando uno es pequeño, no te están fiscalizando, es muy poco probable que pase. Pero más que nada, los bancos no te pescan porque vendís poco. Cuando yo de pronto estaba vendiendo mejor cantidad de plata y el banco no me pescaba porque yo no declaraba lo que correspondía. Entonces, yo les recomiendo que se formalicen del día uno. Cuando yo formalicé y empecé a entender cómo funcionaba la figura tributaria, me caí de raja porque dije, bueno, de la ganancia que yo tengo, tengo que ganar un 19% menos. Y después, si es que gano plata, tengo que pagar impuesto a la renta. Y tengo que pagar un PPM. Y tengo que pagarle a un contador. Entonces, son todas cosas que uno como que le asustan. Pero cuando uno hace algo de forma profesional, el mercado es tan grande, uno no dimensiona el mercado. Bueno, quizás el mercado chileno es un mercado chico, pero en el fondo para uno como emprendedor, si tenés 100 clientes que te compran todos los meses una X cantidad de tiempo, es mucha plata, es mucha transacción. Y si después lo lleváis a los 15 millones de personas o a los universos de 7 millones de compradores y que agarré un 10% de mercado, que son 700 mil personas que te compren la hueá que sea, es más que la cresta. Y finalmente el emprendimiento te empieza a dar para estar, y les recomiendo que estén formalizados lo antes posible, que declaren lo que corresponde al servicio impuesto interno principalmente, porque después podemos apalancarnos y avanzar mucho más rápido. Nosotros desde hace mucho tiempo que todos los años duplicamos la facturación, año tras año, 100% de crecimiento. Eso viene pasando como hace 5 o 6 años. Al principio era más, era 200%. Pero ahí fue importante, no solamente es importante el aspecto cognitivo y habilidades para hacer negocio, es demasiado importante el aspecto emocional que sucede en la persona. Porque para hacer algo que nos da miedo hay que tener huevos. Y no hay que tener huevos de forma irresponsable, sino que hay que averiguar todo lo que tenemos que averiguar, reducir la mayor cantidad del riesgo posible y después, cuando hay que dar el paso, hay que tener huevos para poder crecer. Yo me demoré, me habré demorado, 5 años más o menos, facturar 10 millones, 12 millones, más o menos. Eso me demoré 4 años, me habré demorado facturar 10 millones, 12 millones mensuales. Al principio, los primeros 2 años, facturaba 1, y después logré facturar 10, y después facturar 1, después logré facturar 5, después logré facturar 10. Y eso es básicamente porque empecé a pedir ayuda a mis familiares. Tenía una hermana que tenía una tarjeta de crédito con $1,000 y se la pedí. Y ahí hay que tener cara de palo, como se dice, y decirle, oye, esta cuestión está funcionando, confía en mí, préstamela. Y una vez que te la presta, después hay que responder. Y porque las personas, si es que dejan de confiar en ti, cagaste. De los 10 a los 100 hay un camino totalmente diferente que de los 1 o de los 5 a los 10. ¿Por qué es difícil escalar? Porque el emprendimiento todo el tiempo te está poniendo desafíos que son diferentes, que son de diferentes aspectos. De primera hay un desafío creativo, después hay un desafío de, las ganas que le pongáis, después hay un desafío de proceso y de procedimiento, después hay un desafío de equipo y de liderazgo, después hay un desafío emocional, los desafíos son distintos. No solamente se tienen que preocupar de cognitivamente aprender el negocio, sino que ustedes como seres humanos tienen que estar física, emocional, psicológicamente y espiritualmente
que son las cuatro cuadrantes del libro que leí de Robert Kiyosaki, tienes que estar bien alineado porque la tempestad que se pasa al emprender es tan dura que te mata si es que tú no estás como ser humano, totalmente alineado, totalmente fuerte física, psicológica, emocional e espiritualmente. Entonces no nos preocupemos solamente de eso, preocupémonos de estos otros aspectos porque son los aspectos que te empiezan a bloquear el crecimiento. Si nosotros tenemos un mal liderazgo, si nosotros no sabemos hacer relaciones con las personas, si nosotros no sabemos construir un equipo de trabajo, si no tenemos autodisciplina, si procrastinamos más de lo necesario, digamos, si no hacemos nuestros deberes, si no hacemos las cosas que no nos gustan, si no miles de cosas que tienen más que ver con el ser humano que con cosas cognitivas, no va a escalar el negocio, no va a escalar, porque al menos para mí, como yo emprendí, no tenía suficientes recursos disponibles como para equivocarme tanto o tan caro. Yo me equivocaba mucho, pero muy barato, y iba aprendiendo muy rápido de las circunstancias. Pero si algo les puedo decir para poder escalar de 10 a 100, preocúpense en paralelo de cosas cognitivas como plan de negocio, marketing, y cosas personales como emocionalidad, psicología, liderazgo, desarrollo personal, porque estas dos cosas juntas hacen que todo fluya más rápido. Me demoré como 3 años en abrir la tienda física y cuando la abrimos gastamos toda la plata que teníamos en ganancias solo en abrir la tienda. Entonces, cuando tenía miedo, tenía mucho miedo de hacerlo, y ahí, en ese momento de haber tenido, no sé, unos 20 años más o menos, y ahí fue importante en mi socio, que era mayor que yo, de haber tenido como 30 él, que me dijo, bueno, vamos, hagámoslo, no tengamos miedo. Yo tenía susto y lo hicimos, y claro, toda la ganancia que teníamos la gastábamos en pagar el arriendo, pero después todo eso fue ganando tracción, como se llama en los negocios, porque era algo mucho más serio, la gente se sentía mucho más tranquila comprando en un lugar físico. Ahora, una tienda, era un lugar de 30 metros cuadrados, en un piso 10, en una oficina de un edificio antiguo de Santiago Centro, y se pagaban 170 lucas. No era una tienda como la que ven hoy día acá, que para mí es un orgullo esta tienda que tenemos, pero era lo que nosotros podíamos y lo que teníamos, y fue tan importante y lo disfruté tanto como cuando abrimos esta tienda, que es más bonita, que se invirtió más plata, que es más cara y todo lo demás. Se disfruta de la misma forma. Y en términos de facturación, es muy importante, es muy importante. Tracciona mucho más rápido el negocio cuando estáis formalizado y cuando las personas ven que existís y no es un hueveo, digamos, o no te van a estafar. Mira, Killstore hoy día, el año 2019, terminó una facturación de 3.200 millones de pesos brutos con IVA, es importante eso. No sé cuánto es neto, ustedes pueden sacar su cuenta. Trabajan cerca de 35 personas, tenemos 3 tiendas físicas, y tenemos un e-commerce que vende bastante. El último cyber logramos vender 200 millones de pesos en 3 días, que es como wow. No tengo problema en decirlo, porque yo creo que más que la idea o más que lo que yo pueda decir acá, es cómo lo ejecutas. Y ese cómo lo ejecutas no es tan fácil de copiar. Entonces no tengo problema en decir mis números, no tengo problema en decir absolutamente nada, porque muchas veces le damos mucho importancia a la idea, que te van a copiar la idea, que la idea. Weón, la idea es el 5%, el 95% tiene que ver con la capacidad de ejecución, más que con la idea. Para este año 2020 tenemos un desafío súper importante. Actualmente Killstore está muy bien posicionado en fotografía, seguimos creciendo en ese ámbito con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, pero para el 2020 queremos posicionarnos en video profesional, en productores audiovisuales, en canales de televisión, en productoras de cine, en productoras de televisión. Ahí nos estamos posicionando y para eso contratamos una persona, se unió a nuestro equipo, una persona con bastante experiencia en el rubro, que tiene mucho know-how que yo no tengo. También hay una cosa súper importante: si nos vamos a meter en un negocio, va a ser un negocio en donde tengamos know-how, y si no lo tenemos, vamos a hacerlo de la mano de alguien que sí lo tenga. No nos metamos en cosas que no tenemos idea, aunque puede parecer que se va a ganar mucha plata, no nos metamos hasta que aprendamos, porque no hay mejor seguro tuyo que es que tú tengas el conocimiento. Entonces hoy día lo que yo estoy haciendo, de la mano de esta persona, estoy tratando de yo adquirir la mayor cantidad de conocimiento, porque así no soy dependiente de un otro, pero no lo haría solo porque no tengo los conocimientos. Entonces ahí tengo 2 opciones, o contrato a alguien o aprendo antes de hacerlo. Entonces ese es el desafío hoy día que tenemos. También tenemos un desafío de lanzar nuestra plataforma de cursos online para toda la gente hispanohablante, que es un mercado de 500 millones de personas, para poder vender cursos de fotografía. Esos 2 desafíos son los desafíos importantes que estamos asumiendo ahora en el corto plazo. O sea, hoy día yo creo que es clave tener e-commerce. Da lo mismo lo que hagáis. No importa si vendís fruta en la feria,
tenéis que tener tu e-commerce porque el costo de alcanzar mucha gente es muy bajo. O sea, hoy día hacer una página web con alguien que conoce el tema vale 20 lucas al año. Hosting de 10 lucas, no el mejor hosting del mundo, pero que una página que funciona. 10 lucas del NIC y tenéis un año completo de una página web. La potencia del e-commerce es brutal. O sea, ya lo podemos ver con los chinos, ya lo podemos ver con los gringos. O sea, la penetración del e-commerce, si bien es cierto, todavía es una cuota chica de mercado, las escalas de crecimiento son muy grandes y se espera que de aquí a los próximos años cumpla un rol demasiado importante. Ahora, para mí, el e-commerce se complementa con la experiencia física, con la experiencia, y ahí hablamos de la omnicanalidad, que en el fondo cuando voy a tienda física tengo una experiencia digitalizada y cuando voy a la web tenga yo también una experiencia, intentar simular una experiencia física. Y eso es lo que se hace muchas veces cuando van y te ponen una foto o te ponen un video o te ponen una imagen 3D donde tú vas medio caminando por la tienda. Y eso para mí es lo que hay que hacer, que en el fondo sea omnicanal, tanto en el canal físico como en el canal digital. Pero sí es muy importante, sí tienen que preocuparse mucho. Y un consejo muy importante, que nosotros al menos le damos tanto o más importancia al canal online como a la tienda física. Muchas veces la grande industria, como la cuota de mercado todavía es muy pequeña en el e-commerce, no le dan la importancia que merece. Y entre antes te posiciones en e-commerce, el timing es demasiado importante. Entre antes te posiciones, más cuota de mercado vamos a poder agarrar y el mercado está madurando y de acá a un tiempo no lejano vamos a hacer un alto porcentaje de la población que no va a tener ningún problema en comprar por e-commerce y comprar por el teléfono. Hoy día ya el teléfono creo que en términos de transacciones está casi que igualando al computador, entonces la versión móvil de tu página web es clave. Bueno, existen varias plataformas para poder sacar una página web hoy día. Las simples tenemos Wix, tenemos Shopify, tenemos Jamseller, tenemos Boutique, que estas dos últimas son plataformas chilenas, WordPress, que hoy día sacó una versión online, digamos, sin instalar nada, y después tenemos otras soluciones prehechas que son PrestaShop, WordPress, digamos, instalado en el servidor, Magento, OpenCart, o sea, es cosa de googlear un poco y van a aparecer montones de opciones. Y les recomendaría entonces hacer una página web por Shopify o similares plataformas, que es súper fácil, es súper intuitivo. Te metí a YouTube y es como, si sabía operar Facebook, vaya a saber operar esa página web, porque es súper intuitivo, es decir, tomar elementos, ponerlo en el lugar, tomar una foto, cambiar un texto, poner una plantilla, es mucho más sencillo. Y si no sabí, anda a YouTube y va a estar alguien que te va a estar enseñando. Entonces, sí o sí, tener una página web, ya sea con estas opciones que te doy, y que hoy día es mucho más fácil y es muy importante. Ahora, en términos de marca, ¿de qué pongo en la página web? La construcción de una marca, podemos hablar mucho tiempo de construcción de marca, pero como términos generales, tiene que ser una marca coherente. ¿Qué significa coherente? Principalmente con su propósito y principalmente con sus valores. O sea, si el propósito de una marca de abrigo, supongamos, es que las personas no pasen frío en la montaña, tú no puedes traicionar ese propósito. Y ya sea que crees chalecos, que crees guantes, que crees gorros de lana, que crees calceta, el propósito tiene que ser lo primero que está por delante de las ventas, por delante de todo lo demás tiene que ser el propósito, porque es lo que te va a permitir hacer las cosas bien, aunque quizá al principio no ganes suficiente dinero, porque tu utilidad no va a ser solo el dinero que vas a ganar. Tu utilidad va a ser la satisfacción de que estás cumpliendo el propósito, de que estás haciendo algo que te guste y que te llena como persona. Entonces, cuando yo construyo una marca, cuando yo construyo una empresa, hágalo en algo que les apasiona, algo que vibran con lo que están haciendo. De pronto alguien puede decir, chuta, ¿sabéis que a mí me gusta jugar videojuegos todo el día? Esa es mi pasión. Pregúntate, ¿realmente esa es tu pasión de vida? Si la respuesta es sí, trata de buscar un modelo de negocio que te lleve a ser relacionado con eso. Puedes ser desarrollador de videojuegos y tú crear tus propios videojuegos. Puedes tener una tienda en donde vendes videojuegos, puedes tener una tienda en línea, puedes tener una academia de capacitaciones donde tú enseñas a otros a jugar. Entonces, de la pasión que tú tienes, pongo el ejemplo de los videojuegos porque es como lo más procrastinar mientras trato, pero siempre se puede, si yo le busco la forma, si yo le busco el modelo de negocio, siempre se puede rentabilizar y vivir de esa pasión. Pero no les recomiendo que hagan algo que no les gusta, algo que se levanten y van a sufrir. Busquen algo que ustedes sean capaces de trabajar 3 años gratis por eso y que no les importe que no estén ganando dinero, porque su pago va a ser no solo el dinero, sino también el día a día. Cuando me levanto y me pongo a jugar al PlayStation, que es lo que me encanta, un ejemplo, ahí ya es mi pago. Entonces, si es que además de eso gano dinero, es doble pago. Entonces, les recomendaría eso como primera base.
y después coherencia. Coherencia tanto en imagen, coherencia en colores, coherencia en texto, coherencia en valores de la compañía, coherencia en propósito, coherencia en redes sociales. La coherencia y el tiempo más un propósito va a hacer que creen una marca potente. Entonces la página web tiene que tener esos elementos, tiene que estar totalmente alineada con tus redes sociales, tiene que estar alineada con tu storytelling, tiene que estar alineada con tu propósito, tiene que estar alineada con tus productos. Y tiene que estar alineada el día de mañana cuando contratas gente con tu equipo. Las personas que vienen a trabajar contigo tienen que compartir todos estos valores y todos estos conceptos que tú mismo fundaste. Las redes sociales y la publicidad son nada más que un acelerador de tu esencia. Yo me preocuparía primero de la esencia de mi compañía, porque no existe mejor marketing en la historia del mundo, de la historia de la humanidad, que el boca a boca. Entonces, si es que tú, tu esencia, tu marca, tu compañía no tiene la esencia bien definida o los clientes no están siendo satisfechos totalmente, no hagas marketing digital, por favor. Primero preocúpate de tener un buen producto y un buen servicio, porque si haces marketing digital sin un buen producto o un buen servicio, vas a estar echándole a un saco roto. El negocio consiste, cuando hago marketing digital, es que ese cliente te traiga más clientes sin tú pagarlos y ese mismo cliente te vuelva a comprar. Pero eso no se produce si es que tu producto o tu servicio no llena totalmente la satisfacción de tu cliente. Entonces, primero preocupémonos de la total satisfacción de nuestro cliente y después vamos a ir a estos aceleradores que son el marketing digital y las redes sociales. Las redes sociales se pueden usar como aceleradores o como forma de comunicación con mis clientes para poder entregarles contenido, para poder fidelizarlos y para poder intentar de que ellos entiendan nuestro producto, nuestro servicio. ¿Qué importancia tienen hoy día? Es clave, es muy importante. Pero antes de empezar a ejecutar eso, hay un paso previo que es definir la esencia de tu empresa. Porque si la esencia de tu empresa no es buena, tú vas con el marketing digital a viralizar y extrapolar una esencia que no es buena. Y eso es contraproducente. Entonces, primero tengamos una esencia buena y luego ocupamos los aceleradores que son el marketing digital y las redes sociales. Nosotros hasta hace 2 años no invertíamos en publicidad, el porcentaje era 0 en marketing digital. En un minuto, hace como 4 años, empecé a incursionar en Google Ads, en Facebook Ads, pero después lo corté. Hace más o menos un año y medio, empezamos a trabajar con la agencia de los navegantes, Matías Villanueva, le aprovecho para mandar un saludo. Mira, se contrató el primer empleado cuando la empresa era muy, muy pequeña. Fue un total error, que fue una decisión que tomamos en conjunto con la persona con la que yo trabajaba en ese momento. Y contratar a una persona es mucha responsabilidad. Muchas veces, antes yo pensaba que todas las personas que contrataba eran malas y me di cuenta que el único malo era yo. Entonces las personas no fueran buenas hasta que yo me preocupé de mí y me preocupé de hacer bien mi trabajo primero antes de exigir a los demás que hicieran bien el suyo. Cuando contraté a la primera persona no era necesario. Hubo un tema ahí de intentar crecer antes de lo que fuese necesario. Y finalmente no fue fructífero. Y después, más adelante, cuando empiezo a contratar gente, es cuando los trabajos que tengo que hacer trabajos repetitivos que voy haciendo, que me van quitando mucho tiempo y que me impiden dedicarle tiempo a otras cosas que son enfocadas al crecimiento del negocio, contraté a mi primera persona. Siempre y cuando esa persona tuviera suficiente trabajo para poder justificar su sueldo. Antes de eso, si la persona estaba la mitad del tiempo sin hacer nada, trataba de no contratarla o trataba de contratar gente part-time, sino que estuviera todo el tiempo ejecutando la labor para que podamos rentabilizar al máximo la inversión en capital humano que estamos haciendo en ese minuto. Lo que más tiempo me quita, trato de delegarlo en mi día a día, porque de esa manera tengo más tiempo para poder pensar y para poder crear nuevas formas de poder hacer crecer la empresa. Si yo estoy todo el día preocupado, por ejemplo, tengo un e-commerce, estoy todo el día haciendo cajas, porque los pedidos me llegan, estoy todo el día. Finalmente, tú no tienes tiempo ni energía suficiente para el día de mañana hacer otro negocio, crecer en otras formas, pensar en otros proveedores, traer nuevos productos. No tienes tiempo para hacer eso. Entonces, eso es lo primero que se delega, el día a día y las operaciones las operaciones mecánicas que se tienen que hacer repetitivas una y otra vez. Primero, ojalá intentar usar tecnología, lo primero. Tecnología ya hecha. Si no hay tecnología, bueno, una persona que sepa perfectamente qué hace, por qué lo hace, cuál es su rol dentro de la organización, cuáles son su. En el fondo, la persona tiene que saber perfectamente si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal a través de una estructura bien definida. Tal cosa hago en tal tiempo, tal cosa es mi meta, y eso es parte de nosotros como los empleadores, entregarle al trabajador las directrices correctas y claras para que él pueda tener un desempeño óptimo. El que quiere emprender y no sabe en qué o no sabe cómo. El consejo más grande que les daría es que si no sabes en qué,
hagas un trabajo de desarrollo personal y te des cuenta qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a ti te llena. Y después, cuando te das cuenta de lo que te llena, trata de hacer un modelo de negocio, de rentabilizar eso. Si te gusta andar en bicicleta y te encanta andar en bicicleta, trata de armar un modelo de negocio que te permita vivir de la bicicleta. Por ejemplo, armar un campeonato de bicicleta, hacer clases online de cómo se repara la bicicleta, dar un curso en YouTube de cómo tienes que comprar tu bicicleta, poner, sin ir más lejos, una tienda de bicicleta, hacer un negocio de... Hay mil opciones, siempre hay mil opciones, pero primero es lo más difícil, yo creo, que el desarrollo personal de las personas que sepan cuál es su pasión, qué es lo que les gusta. Y eso no tiene nada que ver, entre comillas, no tiene nada que ver con el emprendimiento, tiene que ver con desarrollo personal y de autoconocimiento. Por eso es importante el autoconocimiento y el desarrollo personal. Una vez que yo sé cuál es mi pasión, sé qué es lo que me gusta, sé a qué cosa no tendría problema dedicarme, una vez que encuentro eso, ahora busco un modelo de negocio en torno a esta pasión. Entonces, si no sabes en qué, de esa manera. Y si no sabes cómo, y aunque sepas cómo, te recomendaría el consejo más grande que les puedo dar, el más grande, es que siempre estén educándose, siempre estén formándose, siempre estemos aprendiendo cosas nuevas. Si hay algo que no sé y me da miedo, y es normal, el miedo viene de la ignorancia. O sea, si no sé, me asusta. Pero si lo conozco, no me asusta tanto. Entonces, la forma de reducir el miedo es reducir la incertidumbre. La forma de reducir la incertidumbre es conocimiento. Y los conocimientos se pueden buscar de diferentes formas. Primero, lo primero que yo hago es San Google y San YouTube. O sea, lo primero que hago. Hay mucho, mucho, mucho contenido muy valioso ahí. Ocupemos esa herramienta. Después, libros. Después, audiolibros, cuando voy conduciendo a mi casa, todo el tiempo escuchando audio de lo que quiero aprender. Después, un curso pagado. Después, un curso online. Después, ir a preguntarle a alguien que sabe lo que yo quiero aprender. Y mil formas de hacerlo, de poder aprender, reducir la incertidumbre, reducir el miedo, y después siempre, al final del camino, ya sabéis todo cómo se hace perfecto, igual te va a dar miedo. Y eso es normal. Todas las personas tenemos miedo. Te aseguro que hasta los grandes empresarios hoy día tienen miedo de hacer inversiones grandes. Y hay que tener huevos, cojones, y decir, bueno, puedes fracasar, sí, siempre está dentro de las posibilidades, pero tengo que arriesgarme, tengo que tomar el camino. Y hacer seguimiento a lo que hago. Cuando voy haciendo algo y tengo miedo, entre más cortito sea el seguimiento, antes tengo la posibilidad de enmendar el rumbo y no cagarla y no meter la pata tan a fondo. Se cagan de la risa como yo hago los estudios de mercado, se cagan de la risa como hago los modelos de negocio. O sea, está la forma de la universidad, de la fórmula. Es mucho más sencillo que eso. El modelo de negocio es: ¿qué vendes? ¿Cómo lo vendes? ¿A quién le vendes? ¿Por qué le vendes? ¿Por qué te compra? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuánto marginas? ¿Cada cuánto te van a comprar? Son preguntas que hay que hacerse. Todas esas preguntas que le acabo de hacer, respóndanlas y ahí está tu modelo de negocio. Es tan sencillo como eso. De pronto tenemos que validar teorías como, ok, quiero vender pan a domicilio a través de una suscripción. Eso es un modelo de negocio. ¿A quién le vendo pan? Al barrio que está cerca de mi casa. ¿Dónde compro? En la panadería que está a 2 cuadras más allá. ¿Cuánto vale el pan? 500 pesos el kilo. ¿Cuánto lo vendo? En lucas. ¿Cada cuánto me compran? ¿Cada tanto tiempo? ¿Cuál es el perfil de mi cliente? Las señoras que les da paja ir a comprar al almacén. Estoy inventando todo esto, chiquillos. Y eso finalmente es un modelo de negocio. Después, ¿cuánto margino? Tanto. ¿Cuánto volumen puedo llegar? Que eso es P por Q. ¿Cuánto margino? ¿Cuánto volumen? Tanto. Y ya. Y punto final. Y todo eso puede ser un tremendo doble clic y una paja enorme. ¿Cómo lo hago yo? Yo hasta el día de hoy aquí en la tienda, si tengo una duda que no conozco, voy y le pregunto al cliente, oiga, disculpe, le hago una pregunta, ¿qué le parece este lente? Ah, ¿y por qué no? Y cuando está comprando, ¿y por qué está comprando eso? Y que me dé su argumento y escuchar al cliente qué quiere. Y ahí está el modelo de negocio, es súper sencillo, muchachos. Y después hay plantillas, está el modelo Canvas, hay un montón de modelos que ustedes pueden seguir, pero básicamente es eso. Entonces, que no nos asuste, y nos asusta porque no lo sabemos simplemente. El que no se atreve, aquí hay un tema de desarrollo personal, y hay que entender, y hay que desglosar. Es súper importante el autoconocimiento de entender por qué hago las cosas o por qué no las hago. Si no me atrevo a emprender, pregúntate por qué. Ese por qué tiene un miedo a la base. Ese miedo a la base, hazle un doble clic y desglósalo. Muchas veces vaya a llegar en que tu pasado, tus familiares, tus padres, o una experiencia que viviste, te están tomando y te están inhibiendo de hacerlo. Ahí tenés que volver a hacerle un doble clic y decir, ¿cómo contrapeso esto para poder desbloquear esta posibilidad? Supongamos que tu papá fue un emprendedor y fracasó rotundamente, quebró, le quitaron la casa. Entonces hoy día tú tenés tremendo miedo de emprender. O que tu papá te ha dicho una historia que no sé. Hazle un doble clic y anda a conversar con tu papá y que te diga,
¿Por qué fracasó? ¿Cómo fracasó? ¿Dónde fracasó? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los errores que cometió? Y ahí hay que ser objetivo y entender que muchas veces las personas nos justificamos y decimos algo y no ponemos la responsabilidad sobre nuestros hombros del fracaso y lo ponemos en una justificación externa. Y esa historia te la contaron a ti y tú te la estás tragando sin saber realmente qué fue lo que pasó. Entonces, me extendí un poco, pero como englobando, si no te atreves es por un miedo, haz un doble clic a ese miedo, estudia ese miedo, reduce los riesgos al mínimo posible y al final vaya a tener un riesgo más pequeñito que te va a permitir y se te va a hacer más fácil dar el siguiente paso para echarlo a andar. Pero al final siempre se necesitan un poco de cojones para hacerlo. Okay, el weón que está emprendiendo y que está ahí medio duras penas sobreviviendo es porque no tiene management, es porque no es un profesional del emprendimiento y porque en su mente tiene un negocito y no tiene una empresa, weón. Y no se preocupa del tiempo suficiente, de estudiar lo suficiente, de hacerse cargo muchas veces de lo que no le gusta, de hacerse cargo de su desarrollo personal, no trabaja el tiempo suficiente, no hace la metodología que corresponde. Entonces, el que está a duras penas, pueden haber muchos motivos, evidentemente, hay muchos motivos, motivos que quizás pueden ser totalmente justificados. Pero lo que veo yo es que no nos tomamos esto como nuestra profesión. No nos tomamos esto como una carrera de largo plazo. No lo tomamos como que yo voy a ser emprendedor hoy día y voy a ser emprendedor hasta los 80 años, independiente de lo que pase en el camino, independiente si fracaso una vez, si fracaso dos veces, esta es mi profesión, esta es mi carrera, es así de grande, digamos, no es que estoy medio incursionando. Entonces, si es que lo quieren realmente para su vida y para su carrera, tómenlo de esa manera y mírenlo a largo plazo y aprendan las habilidades más que ir corriendo detrás del dinero. El dinero es un producto de tus gestiones, es un producto de tus habilidades, es un producto de tu olfato. ¿Y el olfato qué es? De tu intuición. ¿Qué es la intuición y el olfato? No es nada más que el conocimiento de una forma alerta. Si tú tienes conocimiento en muchas diversas cosas y tienes un nivel de alerta, si estás alerta a las oportunidades, es el olfato. Entonces, cuando capturas una oportunidad porque tienes el conocimiento de algo y porque estuviste alerta, le llamamos olfato. Y eso se trabaja y eso se empuja. Entonces, el que está de esa manera es porque tiene que hacer una autocrítica, mirarse al espejo y decir, weón, realmente no lo estoy haciendo como corresponde, voy a levantarme temprano, voy a estudiar lo que no sé, voy a aceptar lo que no sé, voy a aceptar que estoy cometiendo muchos errores, voy a trabajar de forma distinta, voy a pedir consejos, voy a pedir ayuda, me voy a mover y finalmente te aseguro que vaya a salir adelante. Pero tiene mucha relación el desarrollo personal con el desarrollo de una empresa. Mira, hoy día yo me siento en una posición privilegiada porque tengo un equipo de trabajo extraordinario, la gente que trabaja dentro de la empresa es extraordinaria y hoy día yo no tengo el día a día en mi espalda. Yo hoy día podría no trabajar durante un tiempo considerable y la empresa sigue comprando, sigue vendiendo, sigue moviendo las cargas, sigue enviándole a los clientes, sigue haciendo la postventa, sigue haciendo todo. Entonces hoy día yo estoy en un momento privilegiado de ser emprendedor, donde tenéis tiempo, en donde podéis ejecutar ideas, donde tenéis el capital, que la idea que se te ocurrió poder financiarla sin mucho problema, donde no estáis corriendo detrás de la luca de la última, de poder cubrir el cheque, de esto, del otro. Estoy en esa posición que es privilegiada. Hoy día mis principales desafíos como persona son liderar. El liderazgo va a ser lo que me va a hacer tener un equipo cada vez más grande, y entre más grande el equipo es más difícil liderar, porque si yo tengo un equipo de 30 personas es fácil que yo las lidere, pero si tengo un equipo de 300 personas no puedo ser yo el único líder. Yo tengo que ser un formador de otros líderes y que mi filosofía y mi liderazgo se la enseñe a otros líderes que tengan sus subgrupos. Y ya la pega no es, esta es una frase bacán, en un principio la pega es tú hacer bien el trabajo, eso es lo primero. Después la pega es que otros hagan bien el trabajo por ti. Y después la pega es liderar bien a los que están haciendo el trabajo por ti y tú no hacer la pega. Después es formar bien a esos otros líderes para que ellos lideren bien a sus trabajadores. Y en esa etapa estoy yo, poder formar buenos líderes para que ellos a sus equipos los puedan liderar de la forma que yo tengo la visión, yo tengo la metodología. Y entonces esa hoy día es mi principal desafío y estoy en eso. Mi sueño, yo todos los años cambio de sueño, como que voy migrando harto de lo que voy queriendo porque van pasando cosas en el camino y van cambiando. Yo hoy día me defino una persona feliz con lo que está haciendo. Me encantaría seguir haciendo lo que estoy haciendo,
Y me gustaría, mi sueño es tener una cadena de tiendas, de locales y de presencia en toda Latinoamérica, de México para abajo, en todos los países tener y tener buenas condiciones para los trabajadores, pagar buenos sueldos, hacer empresa de forma consciente, que la gente pueda desarrollarse dentro de una compañía, que las utilidades no sean solamente para el dueño y se repartan según el esfuerzo de cada uno, crear un espacio de fotografía, de video, de arte. Como no existe en Latinoamérica hoy día para poder comprar, tienes que comprarte las cuestiones en Estados Unidos, los precios de pronto son extremadamente elevados. Entonces, ese hoy día es mi sueño en términos de empresa que está ligado a la persona. Después, mi sueño en términos personales es poder tener la tranquilidad, primero económica, que es súper importante. Y después poder dedicarme a mi familia, a mis hijos, y después enseñarles esto que estoy haciendo a ellos también. Hoy día estoy trabajando con mi pareja, que es un desafío también importante, que es muy bonito, que lo disfrutamos mucho, y disfrutar la vida. Finalmente se trata de eso, es algo que he aprendido, que no, hoy día trato de no hacer nada que me haga sufrir, lo que no significa que no me canse. Me canso, pero no sufro. Disfruto cansándome, disfruto estudiando, disfruto trabajando, disfruto quedarme hasta tarde, disfruto todo lo que estoy haciendo. Si hay algo que no disfruto, trato de buscar la manera de sí disfrutarlo o delegarlo o hacerlo de alguna manera que no desperdiciar el momento. Lo que más va valorando uno cuando va creciendo es el tiempo. Entonces trato de ser muy consciente de en dónde estoy invirtiendo mi tiempo, con quién estoy compartiendo, qué gente está cerca mío que realmente te aporta, que quiere tu bien, qué gente no quiere tu bien. Entonces hoy día estoy en ese proceso. Hola, mi nombre es Luis Ursúa, soy el fundador de Killstore. Es un e-commerce dedicado a la fotografía y al video. Vendemos equipos audiovisuales, también hacemos clases. Tenemos tres tiendas físicas y el comercio online, que es bastante potente. Y aquí estamos en una de las tiendas.